El supermercado Confimas de la ciudad de Quibdó se solidariza con las personas más vulnerables en la ciudad de Quibdó, quienes sufren en esta difícil situación por la cual atraviesa el mundo. En esta ocasión llegaron hasta el barrio San Judas Tadeo, entregando más de 50 minimercados a las personas más necesitadas. Agradecido totalmente con Confimas, que hace parte de este grupo de ayudas que quiere mitigar un poquito el problema en cuanto a esta crisis que es la cuarentena. Teniendo en cuenta que hay personas de bajos recursos que no tienen cómo conseguir alimentos y se encuentran pues en unas condiciones las cuales les impide también salir a las calles. Saben pues que estamos en un espacio de cuarentena y por obvio pues no se puede salir. Entonces identificamos a esa familia y por parte de Confimas queremos hacerle pues una donación de un pequeño mercado que mitigue un poco el problema de alimentación. Estamos identificando más o menos 25 familias que se les hará entrega de este pequeño mercado y posteriormente pues buscaremos con otras entidades la forma de poder subsanar el problema con otras personas. Agradecemos totalmente a Confimas, el canal CNC, que quiere mostrar un poco de esta gentileza, esta humanidad que siente Confimas y otras personas independientes que también han colaborado para que por medio de la Junta de Acción Comunal Barrio San Juan Tadeo le lleguemos a esas familias y podamos ayudarlos a mitigar este problema. Casa a casa, el equipo de Confimas entregó estos alimentos no solo en el barrio San Judas Tadeo, sino también en otros barrios vulnerables de la ciudad. Principalmente decidimos salir a las calles a entregar durante toda esta semana mercados a las personas que sabemos en la ciudad se encuentran. Toda la gente, pues más o menos el 70% es con trabajos informales y del diario, entonces salimos a las calles a mitigar un poco. Yo sé que no es mucho, pero vamos a mitigar un poco esa problemática que hay ahorita en esta cuarentena. Confimas como persona vamos a entregar 500 mercados, de 500 a 700 mercados está estipulado, ya con lo de hoy estamos terminando más o menos 300, faltarían 400, estamos en todos los barrios preguntándole, pues llegándole como a los presidentes de Acción Comunal, que ellos tienen la gente que realmente está necesitando en este momento esa pequeña ayuda. Pues en este momento vengo de San Martín, me habían escrito, la gente me está escribiendo mucho por Facebook, me escribió una niña que me dijo que tenía varios vecinos, me dijo que tenía tres vecinos, yo le dije que me encontrara otros siete y allá acá vengo de San Martín en este momento a entregar y llamé al presidente de aquí de la Loma de San Judas, que tiene también 10 personas, vamos a entregarle a esas 10 personas y nos dirigimos hacia la zona norte, Buenos Aires, La Victoria, vamos enseguida hacia esa zona. Las familias de escasos recursos y adultos de la tercera edad fueron los principales beneficiados con estos minimercados. Confimas sigue comprometido con el apoyo en este momento de emergencia por el COVID-19 y esperan hacer entrega de aproximadamente unos 700 minimercados en las comunas más vulnerables de Quibdó. Andrés Pinillos Pavón, CNC Noticias.